Yo voy a ir a comprar. Una. Dos. Can I light that? Tres. Happy birthday, dear Betty. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Cha, cha, cha. Te deseamos a ti. Cha, cha, cha. Cumpleaños, chica Betty. Que los cumplas feliz. ¡Bravo! Entonces que la chupe. Vamos, si quiere bajar al agua. ¿Ese es tu cuñado? Mira, si la torta está choteando, por eso dijo el chupe. ¿Qué le quieres decir a Betty? Por su feliz cumpleaños y mucho más. Mucho, mucho, mucho más. Tía, ¿puedes prender la otra? No, pues yo no. ¿Y tú? Yo no sé cómo se la tía. ¿Qué le quieres decir a Betty, Ali? Que no le mordió la torta. Que no mordió la torta la Betty. Que cumpla muchos años más y que todos sus sueños se vuelvan realidad. Gracias. ¿Any wishes for Betty's birthday? Just happy birthday. Just happy birthday. Pasen bien. Happy birthday. Muchos, muchos más. Cumpleaños, Betty. Te queremos mucho y gracias por invitarlo. Lo han pasado muy bien. Todo está muy rico, toda la comida. Feliz cumpleaños. Que tengas, espero que hayas pasado un feliz cumpleaños con todos, Betty. Me alegra que los hayas invitado. Muchas gracias. Lo estamos pasando divino. La señora Minota. Felicidades, Betina, con tus 45. No, eso me dijo ella. No, contento de que haya salido todo bonito. Ayer trabajamos harto para cocinar, para que saliera todo bonito. Feliz de que esté celebrando sus cumpleaños el día de hoy con su familia, con amigos, con todo. Y que cumpla muchos años más, la quiero mucho y dale para adelante con todo, si no pa. Y puro sexo. Y la tía. Happy birthday. Ahí está. 500 personas y ya vemos 10 personas. Lo dijiste. Chula. ¿De veras? Bueno, más vale que me pelen porque cociné mucho y que no porque cociné muy poco. Yeah, good job, Pancho. You get a good husband award for that. Good job. Number one husband, Pancho. Dile. Mami, ¿es tu cumpleaños? Ajá. ¿Y qué le quieres decir? ¿Feliz cumpleaños? Sí. ¿Y la quieres mucho? ¿Quieren decirle algo a su tía Betty para su cumple? Happy birthday, tía. Que lo cumpla bien, ¿no? Que cumpla mal. Okay. Wilbur. Felicidades. Y que tenga otro feliz año, el otro año. Oh. Yo le quiero decir feliz cumpleaños a mi tía Betty y que cumpla muchos años más. Gracias por invitarnos hoy en esta noche para su cumpleaños. Y
estoy muy feliz que ella está con mi tío Pancho y que los dos estén felices juntos, que tengan y que tienen una familia hermosa juntos. Los quiero mucho y muchos años más de amor y de todo. I figured it's good because you have Panchita, so like if you need diapers or like sippy cups or something. Yeah. Oh my god. Oh, sexy mama. Really? Sexy mama. Cute. Ay, pajaritos, mira los pajaritos. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ya no te voy a dar el teléfono. Tómate eso, ¿de veras tienes corona? No, 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 no. Look at Yasmin's face. She's coughing. Hey, no. Yes, coughing. Oh, nice. No, no, weando que le falta la bolsa. Oh, te está grabando ahí. Just act like you're normal. Oh, ya. Esto va a salir en YouTube. Oh, wow. Estamos con una calor inmensa. Ya subió la temperatura. What? Eso se llama menopausia. Chica. A ver. Que no me pegue la tía Ana, que no se ponga celosa. Oh. Oh. Wow. That's right. Gracias, Marcelo. Nada, wow. Voy a poner aquí este un pavo de 22 libras. Oh, sí, wow. Pone todo hecho y se lo aprieta el botón y se hace solo. Así, para que ponga esto, todo el agua hecho el panchito, después venga a ver tele, tranquilo. Para que lo dejes adentro, Pancho. Disculpe, para que la prima ponga todas las cosas. Lo dejáis adentro en la noche y la mañana ya está listo. Panchita, you're fired. Ahora Panchita, yo no te rías porque le voy a echar a loco fuera. Yeah, you're right. Cuidado con la Panchita. ¿Será? Elizabeth. Elizabeth. Wow. Happy birthday. Oh, nice. Ahora la cumpleaños, supongo que era 200 Happy birthday. Elizabeth, espero que tengas un muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Que todos tus sueños se vuelvan realidad. Son los mejores deseos de Irene, Ardi y familia. Oh. Wow. Wow. I love your name, Elizabeth. Nice. Sí, pero sigo, ¿qué me puse, Elizabeth? Todos tienen Betty. Because that one's black. Yeah, yeah, I got yeah. One of those. Sí, sabíamos que quería sí, un negro. Oh, thanks. That's a good one. Ahora tengo una negrita, gracias. Good job, good job. Okay, Betty, what do you have to say to everybody? Muchas gracias a todos. Gracias por venir, gracias por acompañarme, Pancho, por la comida, todo el trabajo que hizo. Wow. A mi suegro también. Hasta mi suegro. Ahora ya está. Estás igual, continúa, así que sí, todo el día desde, y trabajando, después de trabajar. Vinieron a cocinar. Y no nos lavamos, no lavamos ni las manos con la corona. Oh, todos quedamos con la corona de veces. Eso no se dice, Pancho. Y estaba lleno de ratón, así que el viruanta, cualquier cosa, nos llama. Pancho cocinó para 500 personas, pero mínimo 10. No, que teníamos más invitados, tío.
cancelaron porque están enfermos. Oh, oh, no, mejor, mejor. Ya todo por la cuestión de la corona. Por eso yo agarré el modelo y... y bueno, yo voy a decir algo porque si sabe. Can you recall me real quick, you know, cousins? Mira, yo lamentablemente no tengo hermano y hermana y... Ella es como mi hermana, lo único que yo tengo aquí, no quiero ofender a ninguna de las tías ni nada, suazo. Pero, you know, at the end of the day, I'm going to say it in English, because she understands English. So, at the end of the day, she's, you know, the only one that shares, doesn't judge me, doesn't care, came out to visit me in my downs. Now she see me with no money, con dinero, a la mala, a la buena, nunca me empuja. Ella es una persona muy, muy, muy buena. Lamentablemente hay muchas, a veces, no quiero decir quién o quién es, pero it sucks. It sucks. Vino latino, todos los latinos, los chinos, los rusos son unidos con su familia. Cada vez que vengo a esta casa, me siento yo como un recién llegado, que nunca lo voy a olvidar. Por ella, yo todavía me acuerdo de cosas en Chile, hablando con mi primo, el Pancho, Don Rigo, you know, me siento sentir orgulloso de donde yo vengo. Y por that, el dinero no puede pagar un sentimiento y un cariño como usted me lo da. Gracias. Wow. She's the best. Todas las personas que vienen a esta casa son todos. Y si están aquí es porque los consideramos, tanto yo como Betty. Y si uno se da el tiempo de preparar, de cocinar, de hacer todas las cosas, es por lo mismo. Porque es una forma de dar las gracias, de tener una familia, porque mucha gente no la tiene. Yeah. Y nosotros tenemos una familia bien grande y le damos gracias a Dios por eso cada día. Así que no, gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo de venir, por estar aquí hoy día con mi esposa, así como también lo han estado con los hijos. Feliz. Así que muchas gracias. Y queda más comida. Así que nada, no, muchas gracias por todo. Abrazo, amigo Panchito. Gracias a ti también, Luquito. Salud. Bueno, soltera, trae un traguito, bueno. No podrás ser feliz con ningún lado. Pues conmigo conociste el amor. Por sus oraciones que su madre le rezaba. Por su buena suerte que a José lo... ¡Uy!